70 días después de su última venta, hoy María salió nuevamente a ganarse la vida. El guineo y el agüita de la hierba Luisa ya se está terminando. Hay que buscar el pan de cada día. Así lo hizo también Carlos y José. A más de su mercadería, llevan alcohol y mascarillas. Sí, hay que salir porque no se trabajaba y ya está la comida, no hay. En Luz Amarilla se puede trabajar tranquilamente. La ciudad pasó hoy a semáforo amarillo y por eso en los locales la atención empezó desde muy temprano. Algunos toman la temperatura al ingreso y otros piden que se respete el distanciamiento social. El cambio de color fue aprovechado para hacer trámites, compras y cotizar. Precios de unos electrodomésticos nada más. En una refrigeradora. En la Cámara de Comercio de la ciudad aún no tienen una cifra exacta de las pérdidas económicas que dejan los días de confinamiento. De lo que sí tienen certeza es que es momento de trabajar. Hay que tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para que no podamos tener problemas mayores con más contagios. El alcalde de la ciudad confirma que el cambio de color solo legaliza lo que ya en las calles estaba ocurriendo. Machala, cambió de semáforo amarillo, sin embargo, la cantidad de movilización que permanecía en rojo también era bastante elevada. Podríamos decir que teníamos un rojo mentiroso. Según el último reporte del COE Nacional, en toda la provincia del Oro hay 1.050 personas contagiadas con coronavirus. Aquí en Machala son 560. Y uno de los puntos más conflictivos es justamente donde me encuentro, el centro de la ciudad. Y aunque la mayoría de la población se protege con mascarillas y respeta el distanciamiento, hay otros que todavía no terminan de entender. Mija, solo se usan los que están enfermos, los pueden necesitar o no. El alcalde confirmó que esta semana se analizarán los protocolos para que hoteles, moteles y otros servicios vuelvan a abrir sus puertas. Según el gobierno, hasta ahora cerca de 6 millones de ecuatorianos están en semáforo amarillo. Con imágenes de Ronald Romo, desde Machala, Joana Ramos, 24 horas.